buenos días, mi nombre es Raúl, alias Raulinho, aquí conocido en las rutas. Pues ya estamos listos para arrancar, ya están llegando todos los invitados unos muy cerca, otros muy lejos, pero acá andamos recibiéndolos. Mira, pues la ruta está chingona, tiene varios cruces de ríos, cruzamos como 8 ríos y tiene varios pasos técnicos y también tiene mucha parte para pisarle poquito, pero sí tiene de todo un poco. Temprano todavía, estamos esperando un poquito más de gente, pero vamos a ver cómo nos va aquí con Ramón. Aquí está, ven para acá, mi amigo Fabián de Polaris, se lo recomiendo. Excelente amigo, vendedor y proveedor de partes. Gracias, muchas gracias. Aquí en León, Polaris, León y Irapuato, aquí siempre está patrocinando también. Gracias, sí, echándole aquí la mano a los iraputos. Muy buen grupo, la verdad, muy buen motoclub. Y siempre le echan muchas ganas y siempre están unidos. ¿Sale? Esa es la ventaja. Entonces aquí estamos a la orden. Somos de San Luis Potosí. Ellos son mi familia, mi esposa, mi sobrino, mi hija, mis nietos, mi hijo y mi nuera. Venimos a pasarnos un buen rato. Espero que sea larga, que esté técnica, que esté interesante, que esté atrevida, o sea, que esté demandante, es lo que queremos nosotros. Son muy buenas, hay mucha brecha que recorrer y pues tratamos de que a todos les guste, pero la idea fue de que tenemos lugares muy bonitos, hemos ido a rutas muy lejos que la verdad no le piden nada a lo que tenemos aquí y hay que mostrar lo que tenemos aquí. Viendo Aventura Off-Road. No la cambies. Y no quería. Sí,
ahorita sí tenemos pues prácticamente Polaris, Grúas Antena, Piñas Peña, Baltucón, pues hay varios todavía aquí que nos apoyaron. Es una ruta gratuita, esperemos que les guste a todos. Emocionados de pues esta nueva experiencia y creemos que nos la vamos a pasar padre. Vamos con toda la actitud. A mojarte y a lodarte. Con toda la actitud. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nosotros somos Star 7. Estamos presentes aquí en el Irapuato Extremo. Es la primera edición que vamos a tener aquí en la zona. Hay una muy buena convocatoria y esperemos que todos se diviertan. Lo que tenemos para todos ustedes es productos de muy buena calidad, en equipamiento para todas las marcas, equipamiento desde techos, iluminación, defensas, espejos, todo lo que puedas meterle a tu carro 4x4 lo tenemos nosotros. Se les comunica a todos que ya va a dar arranque lo que es el Irapuatazo Extremo, primera edición. ¡Cerro! ¡Como fierro, fierro para el cerro! ¡Vamos, vámonos! Una ruta siempre hay que seguir un compañero adelante y revisar que venga un compañero atrás para saber que vamos por la ruta indicada. Si en caso de no ver a alguien adelante o atrás, pararse o regresar un poco hasta encontrar a alguien. Eso es un tips muy práctico para no perderse en la ruta. Dejarles basura, y aparte hay muchos cerros que pues están limpios. De eso va a depender de nosotros si siguen así o no, pero sí les recomendamos que no dejen su basura, que toda la basura que llevemos pues la traigamos igualmente acá, y aquí la recolectamos en la concentración.
viendo Aventura Off-Road, no le cambies. Sí. Vamos que a la un cuarto, una tercera parte. Vamos menos del cuarto de la ruta. No está tranquilo. Aquí lo que es aquí esta zona, mire. O sea, de allá hay un camino. O hace una curva, o sea, el camino viene de la cañada, sale de la cañada de la muerte y aquí ande hace esta curva y aquí agarran ya ustedes el cerro para acá. Uh-huh. O sea, de allí para acá está tranquilo. Para allá, pues. ¿Quién sabe? No sé, para allá, yo para allá casi no. Igualmente aquí hasta ahí, hasta el Zangarro, ahí, pues ahí también está tranquilo. De aquí allí está trancas, pero ya para allá no. Aquí se llama el Saos, es Hacienda el Saos. Sí. ¿Usted vive en la hacienda o es? Ahí en la, tiene su casa. Luego yo, bueno, yo pues yo aquí vivo en esta comunidad, pero allá tengo mi propiedad, ahí arriba, y allí hay un charco y van a bañarse allí, ¿verdad? O sea, un charco hondo ahí pues para nadar. Y les digo luego por allá a los que van, no, me digo, pues no dejen tanta basura aquí, yo me digo, pues está limpio, pues limpien antes, al contrario, dejen limpio ahí para que se vea mejor. Pero hay unos que sí lo hacen, ¿no? Y si nosotros aquí fiscua de cigarro que tiremos, y si la levantamos, pero hay otros que no. Por lo que vamos ahorita recorriendo, está muy buena la ruta, la verdad. Y espero que para la, esperemos que para la próxima, a lo mejor la gente, ojalá le guste la gente y se anime para el próximo año. We'll be right back.
Tramos, nos acaban de invitar, es la primera edición, y para hacer la primera edición yo creo que fue un éxito. Yo creo que en pocas rutas han juntado tantas motos en su primera edición. Lo hicieron completamente de amigos, no se cobró, no hicieron, dieron jerseys, todo. Hicieron una ruta muy bien organizada, pasos técnicos, ríos, todo, todo muy padre. Y lo principal, sin fines de lucro, al final de cuentas solamente la convivencia de las ATV y UTV. Pues una felicidades al club de aquí de Irapuato, los Iraputos, una convivencia muy bonita y pues lo que nunca imaginé, juntaron más motos que cualquier ruta, sin fin de lucro, muy padre. Buenísimo, los pasos, recomendables. Ahora sí que el que no venga para el próximo año, porque está buenísima la ruta. Muy buena. Muy ruta. Recomendable, muy demandante. No, ¿qué nada. Le quitas? Nada, nada. Nada. Ni lluvia por favor. No, está toda madre, bien chingón la ruta. Mucha adrenalina. Sí. Está con madre, Se te ve. Aparte, te ayudan un chorro, ATV Celaya. No, está chingoncísimo, muy buenos paisajes y muy buena ruta, La verdad. No, es que está bueno el frío, la verdad, está chingón. ¿Parte del show? Oh, la verdad, y venimos aquí con bolsas de basura, ya que. También él es la primera vez que viene. Cinturones puestos. El tío atrás. No se va. El valor de la tradición. Qué raro que ahora nadie se quiso subir, güey. Me llevó una experiencia muy bonita, un reto, porque creo que fui la mujer más loca de la ruta, la primera en llegar y la última en llegar. Oye.
Bien mojados, todo un reto. Un reto, la ruta muy chingona. La poca madre. Definitivamente. Buenas noches, ya hoy vamos a cerrar aquí la ruta. Fue un gran éxito la ruta Irapuato Extremo y rompimos todos los gustos de toda la gente. Fuimos muy buena la ruta y pues los esperamos para el 2019, ya estamos preparando. Si les gustó el 2018, está súper perroncísimo el 2019. Oye, es una... gracias a quién, agradecer a quién. Pues más que nada a los patrocinadores que nos apoyaron y gracias a ellos estamos acá.